El esenio que deseaba meditar debía aislarse del mundo dentro de un círculo trazado en la arena a su alrededor. Los esenios parecen haber sido un ramal de los terapeutas, o curadores, secta judía ascética establecida junto al lago Mareotis, en Egipto en el 150 a.C. Hasta 132 d.C., Plinio los describió como el cuerpo religioso más extraño del mundo. Aunque eran judíos, y también una especie de fariseos, creían en el paraíso occidental del cual Josefo, cuando habla de las creencias esenias, hace exactamente la misma descripción que Homero, Hesiodo y Píndaro y como los druidas posteriores, en el regreso de las almas puras al sol, cuya salida invocaban todos los días. También evitaban los sacrificios de animales, llevaban ropas de lino, practicaban la adivinación, meditaban dentro de círculos mágicos, conocían bien las virtudes de las plantas y las piedras preciosas y en consecuencia se supone generalmente que se hallaban bajo la influencia filosófica de Pitágoras, el discípulo asceta del hiperbóreo Avaris. Se abstenían de realizar el culto en el templo de Jerusalén, quizás a causa de que la costumbre de inclinarse hacia el este al amanecer había sido suspendida allí, e imponían la pena de muerte a quien blasfemaba contra Dios o Moisés. Sobre el origen de la palabra, esenio, se han tejido varias hipótesis, puede provenir del vocablo griego osios, santo, osa, santos, o ser una referencia al griego asidei, piadosos, en arameo s. Escritos árabes se refieren a ellos como magaritas de las cuevas. Se ha propuesto que el nombre proviene del hebreo asaim, esto es hacedores, ya que ellos decían si la Torá lo dice, lo hacemos, del verbo hacer igual a la asot, y del plural en masculino igual a aim. Se sostiene también que el nombre proviene de la palabra siríaca asaya, médicos, en griego, terapeutas, porque su único ministerio, para el público, era el de curar las enfermedades físicas y morales. Estudiaban con gran cuidado, dice Josefo, ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales, referencia, Eduard Chure. Los grandes iniciados. Pagu. 318. Aunque para algunos estudiosos, los esenios eran un grupo de ascetas que vivían aislados en comunidades separadas, probablemente la mayoría de los varios miles de miembros del credo vivían en pueblos y ciudades, y una importante comunidad esenia vivía en Jerusalén, en cuyas murallas se encontraba la Puerta de los Esenios, que ha sido encontrada ya por los arqueólogos. Tras la revuelta macabea 166 a.C., que habían apoyado pero cuyos resultados finales no compartieron, se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor, bajo el mando de un nuevo líder, el Maestro de Justicia. Si alguien deseaba ser miembro de la comunidad debía ser instruido, aceptado y luego pasar 2 años de prueba para ingresar definitivamente. A los que hacían el juramento y entraban en la comunidad se les exigía una vida entera de estudio de la ley, humildad y disciplina. No volvían a jurar, pues estaban obligados a decir siempre la verdad. Sus bienes pasaban a ser parte de toda la comunidad y, al igual que los frutos del trabajo personal, se distribuían según las necesidades de cada uno, dejando una parte para auxiliar a pobres, viudas, huérfanos, mujeres solteras de edad, desempleados, forasteros y esclavos fugitivos que, sin ser integrantes de la comunidad, requirieran ayuda. Se imponía también la observancia de un estricto código de disciplina, cuya base era la corrección fraterna mutua. Por lo general, las mujeres no eran aceptadas dentro de la comunidad, y los hombres practicaban el celibato toda su vida, aunque según Josefo, una parte de los esenios sí permitían el matrimonio y entre las normas de Qumran se reconoce claramente la opción de casarse, pero se exige monogamia estricta para todas las personas, incluso los reyes. Administraban la interpretación última de la ley que había sido revelada a su fundador, a quien se hace referencia en sus escritos como el Maestro de Justicia. Este personaje, del que se especula más gracias a los manuscritos del Mar Muerto, actuó hacia el 150 a.C. y se habría opuesto al ordenamiento como sumo sacerdote de Jonatán Macabeo, hermano de Judas Macabeo, al considerar que había abandonado la fidelidad a Dios. Es probable que este rechazo se debiera a que el líder opositor haya sido un sacerdote sadoquita, quien consideraba ilegítimo al pontificado Asmoneo. Sus seguidores marcharon a Damasco. Se autosostenía con los trabajos agrícolas. En las ruinas es notable el número de depósitos de agua.
Estos eran imprescindibles para las necesidades físicas de la comunidad en medio del desierto, pero también desempeñaban una parte importante de su ritual, que incluía numerosos lavados. Algunos han supuesto que, como los terapeutas egipcios, dentro de sus leyes y deberes los esenios eran vegetarianos, pero no hay absolutamente nada que indique tal cosa. Parece que Juan el Bautista y tal vez también Jesús y su familia fueron cercanos a esta comunidad. En cualquier caso, en los manuscritos de Qumran hay múltiples puntos de contacto con el mensaje cristiano. No puede descartarse que Juan el Bautista viviera un tiempo en esta comunidad y haya recibido en ella, en parte, su formación religiosa. Entre ellos se ha querido ver el germen del cristianismo y Ernest Renan llegó a escribir que, el cristianismo fue en gran medida el esenismo triunfante. Respecto a si Jesús perteneció a la congregación de los esenios o compartió sus puntos de vista, se sabe por los evangelios sinópticos que es posible que Jesús haya celebrado la Pesaj, Pascua judía, en la fecha indicada en el calendario seguido en Qumran, ya que los mismos indican claramente que la última cena fue una celebración de Pascua, y además que la unción de Betania ocurrió 2 días antes de la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, mientras que el Evangelio de Juan indica que la unción de Betania fue 6 días antes de la Pascua y Jesús murió el día anterior a la Pascua oficial. La Biblia, sin embargo, no menciona el término esenio, tampoco se ha encontrado una fuente histórica en hebreo o arameo que designe a alguna comunidad o credo con el nombre griego de esenios, y los rollos de Qumran usan designaciones como comunidad de los santos, congregación de los pobres y asamblea de los numerosos. En el siglo XIX, los esenios fueron popularizados por los escritos del espiritista Allan Kardec y la teósofa Madame Blavatsky.